casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, niñas y niños de quinto y sexto grado de educación primaria. Mis saludos también para los padres y madres de familia que nos acompañan. Es muy grato encontrarnos en este programa radial Aprendo en Casa. En este programa radial les acompañan la profesora Blanca y el profesor Aníbal. Será un gusto trabajar con ustedes. También están con nosotros Carmen y David, estudiantes del quinto ciclo de educación primaria, a quienes les damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor Aníbal y profesora Blanca. Buenas tardes, amiguitos que nos están escuchando. Saludos, amigo David. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Niñas y niños, recordemos juntos algunas medidas sanitarias que debemos tener en cuenta para cuidar nuestra salud. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Mantener la distancia social. Usar correctamente la mascarilla al estar fuera de casa. Evitar tocarse los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. Sí, amiguitos. Es importante seguir cuidando nuestra salud. Amiguitos, recuerden tener limpio el espacio donde van a trabajar. Además, tener cerca sus útiles escolares como cuaderno o papel de reuso, lapiceros o lápiz para tomar apuntes. ¿Están listos? ¡Muy bien! Carmen, David y todos los niños que nos escuchan. Estamos en tiempos de pandemia y esta situación viene afectando a las familias. ¿De qué manera? Profesor, ha afectado la salud física de varios integrantes de las familias. También emocionalmente, profesor, porque algunos tenemos un poco de miedo y estamos preocupados. Niñas y niños, presten mucha atención. En el Perú y el mundo, la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades como, por ejemplo, la anemia, la gripe H1N1, tuberculosis y el dengue han afectado la salud física y emocional de las personas, tal como lo demuestran diferentes estudios realizados. Sí, son varias las enfermedades que nos afectan. En cuanto a la salud física, se ha determinado que se han afectado diversos sistemas del cuerpo, como el respiratorio, digestivo, urinario, entre otros. Y respecto a la salud emocional, el miedo, la preocupación y el estrés están siempre presentes día a día. Sí, esta situación altera las actividades cotidianas que realizamos, como ir a la escuela, trabajar, jugar, visitar a los familiares o salir de viaje. Muy bien, Carmen. Por eso es importante preguntarnos, ¿por qué creen que nos enfermamos? ¿Cómo nos afectan las enfermedades? ¿Qué acciones realizamos para cuidar nuestra salud? Repetimos las preguntas. ¿Por qué creen que nos enfermamos? ¿Cómo nos afectan las enfermedades? ¿Qué acciones realizamos para cuidar nuestra salud? Son preguntas interesantes, profesora. ¿Cómo las podemos responder? David, niñas y niños, nuestra actividad de hoy es comprender la experiencia de aprendizaje. Cuidamos nuestra salud. promoviendo prácticas saludables. Repito, nuestra actividad de hoy es comprender la experiencia de aprendizaje. Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. ¡Qué bien! La experiencia de aprendizaje, cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. Esta es la tercera experiencia de aprendizaje donde realizaremos muchas actividades relacionadas al cuidado y prevención de la salud, las cuales irán vivenciando a partir de hoy y durante las siguientes semanas. ¡Wow! Es una experiencia interesante que se relaciona con el cuidado de la salud. Creo que es muy necesaria en este tiempo en que las familias están preocupadas. ¿Cuál es el reto de la experiencia? En esta experiencia, nuestro reto es responder a la interrogante: ¿cómo podemos enfrentar como familia el cuidado de la salud? Repito, nuestro reto es: ¿cómo podemos enfrentar como familia el cuidado de la salud? Sí, es un gran desafío, mucho más en estos tiempos de pandemia. Carmen, pienso en hacer un tríptico, folleto o carta para informar a nuestras familias sobre el cuidado de la salud. Niñas y niños, recogiendo la idea de David, en esta experiencia, como producto, podemos elaborar una cartilla informativa para el cuidado de la salud. Por eso debemos pensar, ¿qué recomendaciones escribirán en su producto? ¿Cómo lo presentarán? Profesora Blanca, para escribir medidas de prevención de la salud, primero tenemos que conocer aquellas medidas que practican nuestras familias y en nuestra comunidad para incorporarlas al elaborar nuestro producto. Así es, Carmen. Por ello, es necesario que vayan registrando en su cuaderno las ideas que descubran y las que trabajemos en los siguientes días. La profesora Blanca nos menciona que vamos a elaborar una cartilla. Carmen, ¿qué es una cartilla informativa? Yo también quiero saber. Profesora Blanca, ¿nos puede explicar qué es una cartilla informativa? Una cartilla es una publicación escrita y corta, semejante a una revista breve. El propósito es explicar u orientar a los lectores sobre algún tema de interés. Repito, una cartilla es una publicación escrita y corta semejante a una revista breve. El propósito es explicar u orientar a los lectores sobre algún tema de interés. ¿Nos dijo que es como una revista? Sí, ya recuerdo. Es como un cuadernillo que nos dieron del Ministerio de Salud sobre los beneficios de la alimentación saludable. Yo haré mi cartilla con muchas recomendaciones para cuidar nuestra salud. ¡Qué bien! Ustedes, niñas y niños del quinto ciclo, ¿alguna vez vieron una cartilla? Déjenme presentarles las partes de una cartilla. La portada, donde va el título referido al tema y los datos del autor. Presentación corta sobre el contenido. Secciones con temas o subtemas. Contraportada, donde puede terminar con un eslogan o mensaje. Repito, las partes de una cartilla. La portada, donde va el título referido al tema y los datos del autor. Presentación corta sobre el contenido. Secciones con temas o subtemas. Contraportada, donde puede terminar con un eslogan o mensaje. Amigas y amigos del quinto ciclo, vamos conociendo la cartilla donde escribiremos sobre el cuidado de la salud. ¡Qué bien! En efecto, en su cartilla escribirán medidas para el cuidado de la salud. Por eso es necesario que piensen, ¿qué recomendaciones o medidas escribirán? Al escribir su cartilla, deben tener en cuenta los criterios de evaluación planteados para esta experiencia. ¿Qué son criterios de evaluación? ¿Qué criterios debe cumplir nuestro producto? Los criterios de evaluación son puntos de referencia para valorar su producto con el fin de mirar cómo están aprendiendo y qué les falta mejorar. En esta experiencia, los criterios son: Propuesta de medidas para la prevención de la salud, con pautas claras y una secuencia lógica. Las pautas son de las conclusiones y de la información analizada. Recogen información científica o prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. Repetimos, los criterios de evaluación para esta experiencia son: propuesta de medidas para la prevención de la salud, con pautas claras y una secuencia lógica. Las pautas son de las conclusiones y de la información analizada. Recogen información científica o prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. En las 3 semanas que dura la experiencia, realizaremos varias actividades y analizaremos información que servirá para escribir su cartilla con recomendaciones. ¿Qué actividades desarrollaremos durante la experiencia? En los siguientes programas radiales vamos a desarrollar actividades que podrías realizar con el apoyo de tu familia. Por ejemplo, ¿cómo los estilos de vida influyen en la salud? Conocer la cantidad de energía que necesitamos consumir para vivir saludables. Causas y consecuencias de nuestras emociones en la salud. La importancia del jabón en nuestras vidas. Alimentos saludables para mantenernos sanos y fuertes. Prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. La actividad física para conservar la salud. Elaboramos una cartilla para la prevención de la salud. Otras actividades más. Repetimos las actividades que desarrollaremos durante la experiencia. ¿Cómo los estilos de vida influyen en la salud? Conocer la cantidad de energía que necesitamos consumir para vivir saludables. Causas y consecuencias de nuestras emociones en la salud. La importancia del jabón en nuestras vidas. Alimentos saludables para mantenernos sanos y fuertes. Prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. La actividad física para conservar la salud. Elaboramos una cartilla para la prevención de la salud. Otras actividades más. Profesor Aníbal, ¿cómo lo haremos? ¿Cuál será la secuencia de pasos a seguir durante la experiencia? Nuestra metodología de trabajo será buscar y analizar información en libros y enciclopedias, donde podemos encontrar muchos datos sobre el cuidado y prevención de la salud. Yo tengo familiares que utilizan plantas medicinales para cuidar la salud. Lo usamos para el resfrío o la tos. Creo que también, como parte de nuestras actividades, sería muy importante preguntarles para que nos orienten. Tienes mucha razón, David. En nuestra familia o en la comunidad hay personas que conocen cómo prevenir la salud utilizando plantas medicinales. Como parte de nuestras actividades, también es importante consultar a ellos. Pero también podemos escuchar programas de salud que se transmiten por la radio y, en algunos casos, programas de la televisión que tratan sobre el cuidado de la salud. Podremos hacer otras cosas más para informarnos. Ahora que conocemos la forma como trabajaremos, pensemos: ¿qué recursos o materiales utilizaremos? ¿Cómo lo utilizaremos? ¿Quiénes participarán con nosotros? Etcétera. En nuestras actividades de aprendizaje podemos utilizar hojas de reuso, nuestro cuaderno de autoaprendizaje, libros, lápices, colores y borrador. Estoy pensando en las personas que me apoyarán en estas actividades. Tengo la certeza que participarán mis hermanos, mis padres, quienes siempre me acompañan en las actividades de aprendizaje. A mí me apoyan mis abuelitos que viven en casa, a veces mis hermanos mayores. Buscaré involucrarlos porque son actividades interesantes, mucho más si se trata del cuidado de la salud. Cuando pensamos en los recursos que utilizaremos, también tengan en cuenta qué materiales necesitarán para hacer su producto. Niñas y niños, hagamos un recuento de actividades que se proponen en la experiencia. Primero, Hemos conocido la situación significativa relacionada a la pandemia donde se ha visto afectada nuestra salud y eso nos hace sentir mal emocionalmente. Segundo, conocimos las principales actividades que realizaremos durante esta experiencia. Tercero, se nos dio a conocer el reto que tenemos que asumir durante la experiencia. ¿Cómo podemos entender como familia el cuidado de la salud? Cuarto, hemos propuesto algunas actividades para desarrollar durante la experiencia como conocer las prácticas familiares y comunales para el cuidado de la salud, así como buscar información en libros, revistas, escuchar programas radiales y de televisión sobre la prevención de la salud. Quinto, hemos planificado qué materiales y recursos vamos a utilizar durante el desarrollo de la experiencia. Sexto, hemos pensado con quién o quiénes de nuestros familiares trabajaremos. Niñas y niños, compartan con su familia todo lo que hicimos en el programa durante el desarrollo de las actividades. Cuando dialoguen con sus familiares, tengan en cuenta expresarse con claridad, pronunciar adecuadamente y con buen volumen de voz. Utilicen gestos o movimientos para hacerse entender cómo trabajaremos en nuestra experiencia de aprendizaje. En tu rol como oyente, escucha con atención y respeto a tu familiar lo que digan sobre la experiencia de aprendizaje. Toma apuntes de lo que no comprendes o las sugerencias que te dan. Respeta las intervenciones en el diálogo con tu familia. Sí, profesor. Nuestras familias deben estar enteradas de lo que haremos en estas 3 semanas. Entonces, niñas y niños, es importante comunicar qué vamos a hacer. Es necesario también tener en cuenta el seguimiento o monitoreo a las actividades que hemos planificado, para ver si se están desarrollando o cumplir lo que nos falta. Asimismo, para mejorar donde tenemos dificultades. Profesora Blanca, hacer seguimiento y monitoreo es para saber cómo me está yendo en cada programa de la experiencia. Así es, David. En el proceso de seguimiento o reflexión sobre el desarrollo de las actividades, pueden hacerse las siguientes preguntas. ¿Tengo claro el reto de la experiencia? ¿Cuál es? ¿Las actividades propuestas ayudan a lograr el reto? ¿Estoy participando activamente? ¿Qué dificultades tengo? ¿Qué necesito mejorar en las actividades propuestas? Repetimos las preguntas para el proceso del seguimiento. ¿Tengo claro el reto de la experiencia? ¿Cuál es? ¿Las actividades propuestas ayudan a lograr el reto? ¿Estoy participando activamente? ¿Qué dificultades tengo? ¿Qué necesito mejorar en las actividades propuestas? Recuerden que todos sus trabajos deberán guardarlos en su portafolio y revisarlos siempre, reflexionando sobre sus avances y lo que les falta mejorar. ¡Lo harán muy bien! Niñas y niños, estas y muchas actividades más las pondrán en práctica durante toda la experiencia que desarrollaremos en estas 3 semanas. ¡Será interesante! Niñas y niños del 5° y 6° grado de primaria, llegamos al final de nuestro programa radial y corresponde evaluar lo que aprendiste. Conversa con tus familiares acerca de cómo te has sentido. Puedes dialogar a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el programa? ¿Qué aprendizaje nuevo te llevas hoy? ¿Cómo lograste aprenderlo? ¿En qué te sirve lo aprendido? Repetimos las preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el programa? ¿Qué aprendizaje nuevo te llevas hoy? ¿Cómo lograste aprenderlo? ¿En qué te sirve lo aprendido? ¡Excelente! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Felicitaciones a cada uno de ustedes! Madres, padres y familiares que nos escuchan, en esta tercera experiencia tenemos el reto de aprender y que los estudiantes puedan plantear recomendaciones para el cuidado y la prevención en la salud. Dialoga con tus hijos sobre lo que sabes. Comparte la información que tienes sobre el tema de salud. Proporcionen material bibliográfico en casa para que los estudiantes analicen varias lecturas relacionadas al cuidado de la salud. Luego pídanles que hagan un resumen de las lecturas que han analizado. De esta forma contribuirán en la comprensión lectora y la producción de textos de sus hijos. Agradecemos el apoyo. Estamos seguros que lograremos aprendizajes en sus hijas e hijos en estas 3 semanas que dura la experiencia. A ustedes, maestras y maestros, les pedimos que en esta experiencia retroalimenten a sus estudiantes para que puedan tener claridad en el reto y al final ellos puedan escribir una propuesta de recomendaciones sobre el cuidado de la salud. Además, orienten para que puedan organizar tiempos, horarios y recursos para desarrollar esta experiencia de aprendizaje. Es necesario que proporcionen a sus estudiantes cartillas para que ellos se vayan familiarizando, porque es lo que elaborarán como producto en la presente experiencia. Asimismo, apoyen y retroalimenten en la producción de textos y desarrollo de sus habilidades comunicativas. Agradecemos su sintonía y participación en este programa. Los esperamos en el siguiente programa radial de Aprendo en Casa, para seguir trabajando y aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima, amiguitos! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Quedarse en casa nos motiva a desarrollar la creatividad para realizar actividades físicas, variadas y amenas, que mantengan a todos con el ánimo arriba. Pueden jugar, hacer ejercicio, usar las escaleras, realizar actividades de organización de la vivienda. Son oportunidades para compartir en familia y mantener el optimismo. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.